Gran Marivian es una novela que transcurre en un lugar imaginario al que los lectores que hayan leído novelas anteriores mías estarán familiarizados. Gira en torno a la vida privada de una famosa actriz, bella, deseada, que se llama Marivian y a la que es peligroso acercarse por razones que se explican en la novela. No por ella misma, sino por los presuntos protectores que la rodean día y noche. Y bueno, recuerdo que me interesé, antes de empezar a escribirla, por la vida de estrellas del cine y de la canción del siglo XX. Leí algunas y encontré elementos que me valieron para formar mi personaje. En realidad no es un personaje activo, es un personaje negativo. Ya está muerta cuando empieza la novela y entonces, por medio de una investigación minuciosa, la novela va dando relieve, va rellenando con episodios privados, la figura célebre de esta mujer de la que solamente se tiene una imagen pública, ¿no? Sí, bien, La Gran Marivian es una de las tres piezas que yo he dedicado a este país imaginario llamado Antíbula. Y en este caso toda la acción transcurre durante una época de dictadura colectivista, digo yo, comunista se podría decir. En otros libros sitúe la acción en otro tipo de regímenes, ¿no? Este tiene la particularidad de consistir en una enorme mentira en la cual colaboran incluso personas que tienen cargos públicos, incluso que reciben privilegios directos de este sistema, ¿no? Entonces, hay como una especie de esquizofrenia colectiva. Por un lado está, pues, todo aquello, todo aquel mundo de opiniones, de fidelidades que sostienen a un régimen. O en el polo opuesto, aquellos que se oponen. Y por otro lado está la verdad de cada uno. Y esa verdad, es decir, ese espacio privado en el que se puede permitir un ciudadano antiguo la sinceridad, es como secreto y está prohibido. Es decir, no hay la menor libertad para expresar opiniones, ni siquiera sentimientos. Y esto afecta incluso una figura pública como Marivian, que está en los escenarios, que está en las pantallas de los cines, que es venerada, oficialmente celebrada, y sin embargo toda su vida privada no interesa al régimen. Claro, pero yo no soy periodista, entonces tengo que decir que yo a esta figura la veo desde otro punto de vista. Yo necesitaba a alguien que me contase la historia. Claro, un periodista es uno que en cualquier lugar donde ejerza su oficio tiene acceso a la información e incluso a la información que no se da, por las razones que sean. Entonces, claro, como narrador es muy valioso y en este caso mucho más, puesto que se trataba de desvelar una serie de secretos, ¿no? Bien, él justifica su relato en el sentido de que está fascinado por Marivian, por la actriz, aunque al principio parece que le tiene como manía, y a medida que transcurre la novela se va reconciliando con ella. Y él, pues, quiere saber realmente por qué murió su hermano, un hermano boxeador, que cometió la imprudencia de acercarse más de lo debido a la Gran Marivian.